Hey, hola, ¿qué tal, chicos y chicas gamers en general? Bienvenidos todos al canal. Me alegra mucho que estéis aquí. Estoy aquí dándole que te pego al DayZ. Estoy con la nueva versión, es a la 44 punto número, 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 arroba, todo lo que sea. Al principio, bueno, he empezado yo unas cuantas veces, ¿eh? Me han matado muchas veces, la he liado y al final por fiarme de la gente, pues es lo que pasa, que muero siempre. Me pasaba una cosilla, que no me iba bien los controles del asunto, no sé por qué. Tanto los botones F1, F2, estos de acciones, el botón del inventario, el de tercera persona y eso, pues al principio no me iba, no sé por qué. Y al de un rato jugando y reempezando otra vez y tal, pues me ha ido funcionando bien, pero no sé por qué el de tercera persona pues no me iba. Ni el intro, ni el enter. He entrado en configuración, he estado mirando y tal, pero bueno, me vais a llamar ignorante por lo que os voy a decir, seguro. Pero como me estaba volviendo loco, pues para que no os pase a ninguno, os lo comento aquí, ¿vale? Simplemente parece ser que si entráis a jugar en un servidor hardcore, no os va a dejar cambiar a tercera persona. Siempre vais a tener que jugar en primera. Como yo no lo sabía, pues os lo digo, ¿vale? Sin más. Ahora venga, todos los pros, venga, Andrius, ignorante. Es igual, no me fastidia que me lo llaméis. Es verdad, soy un ignorante en muchos aspectos. Bueno, pues sin más. Aquí estoy, ya veis. Lo que sí hay en estos servidores ahora es mazo peña. O sea, todas las veces que he estado jugando, oigo tiros por ahí a saco. Hay muchísima gente. Hay como, bueno, un tope es 100. En este que me he metido, no sé si había pues 90 y pico ya y tal. Y bueno, pues así que empezando, como siempre, ya sabéis, a lootear y a coger cosas. Y. Me cago en la. Cago en la. Joder. Pero que estoy lejos, tío. Que estoy lejos. Bueno, ya veis que lo del lag, pues eso sigue funcionando bien. Mírale, ese chiquito la calzada, otro lagazo. Bueno, lo de la regla esa de supervivencia en un apocalipsis zombie de correr, no, no hagáis caso. Lo que hay que hacer en un apocalipsis zombie es practicar el boxeo. Cogéis el típico zombie y lo dejáis KO, ¿vale? Típico saco de boxeo zombie de este juego. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, pues sin más. Ya os digo que mazo peña, ¿eh? No estoy encontrando a nadie, pero suele haber bastante gente. Así que nada. El otro día también os comenté en un vídeo que subí. Es un vídeo no grabado por mí, de un test server del H1Z1, el juego apocalíptico este tipo de IZ, vamos a decirlo así, ¿vale? Sí, aunque no quiera compararlo. Del H1Z1 de Sony y. Coño, un pavo. ¿Hola? Bueno, pues eso, que subí el vídeo y era un test. Voy por ahí va. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hi? Choca esos 5, campeón. Bueno, voy a morir fijo. Ah, pues no, no, vale. Y entonces parece ser que, bueno, que el juego ese, el H1Z1 en cuestión, se decía que iba a ser, pues, como, bueno, se decía, se especulaba que iba a ser free to play, que iba a ser no sé qué. Muchas. Hola, hola. Oigo pasos, sí. Ah, vale. Hola, hi. Hola, hola. No, nadie me habla, tío, no me quiere nadie. ¿Por qué, eh? Si soy un tío de lo más normal. Bueno, en fin. Que he leído el otro día lo del. Joder, os repito las cosas mil veces, ¿eh? Cuando juego estoy a. Intento estar a otras cosas, pero no puedo. Y eso, pues que el H1Z1 he oído que al final pues va a haber una beta en. Coño, un muerto. Una beta en mayo que va a ser cerrada, creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, por 20 euros. Sin más, pues por si. Para que lo sepáis, yo es noticias que voy leyendo, recabando y os las voy contando. Vale, este pobre que lo han matado, pues nada, nos vamos a llevar. Bueno, nos vamos a beber, a llevar, ¿no? El asunto este. Joder, lo de las vendas, tío. ¿Pero por qué estoy sangrando si no veo la sangre? Tampoco me puedo vendar. Pues no lo sé. No tengo ni idea. ¿Pero no le había dado a beber esto o qué? Bueno, si ya veis que lo del lag sigue, ¿eh? O sea, con los ítems, con todo. Pobre hombre, seguro que era un buen hombre este y se lo han cargado. Pobre. Pues bueno, es que no me puedo vender. Tócate los machos. Que me quiero beber la Pepsi también. Bueno, mira, mientras te mango la pala, buen hombre, ya lo siento. Pero ahí tumbado en el suelo, no creo que la necesites. Así que, con tu permiso o sin él, ya lo siento, me la llevo. Me la llevo para mí. Sangre me deja mosqueado, o sea, no me puedo vendar o no me deja.
Tampoco veo la sangre. Vale, bien, bien, bien. Curioso asunto. Hombre, la casa del zapatero es esta. Sí. Uy, con toda la gente que hay, macho, estoy aguantando bien. Bueno, hasta que venga uno cruzado, ya sabéis que. Y es que juego muy raro. Tengo la santa manía de no atacar a los supervivientes. Sí, soy así de extraño. Ah, coño, ahora. Vale, por fin, por fin. Por fin me puedo vendar. Pero sigo sangrando. No sé si será que tarda en aparecer. O en quitarse, mejor dicho. Lo de la sangre. Vale, bien, 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 bien. Ha tardado. ¡Viva el lag! Vamos a hacer una canción del verano que se llame Viva el lagazo, sí señor. A la orden del día el lagazo. Esto va a ser mejor que lo que llevo yo, creo, ¿eh? Aunque esté dañado, por lo menos. Por lo menos. Vale. Más de beber, más de beber. También viene bien, eso sí. Súper importante llevar al personaje hidratez. O por lo menos no deshidratez. Bueno, pues no hay más que contar, chicos. Esas dos cosillas, ¿vale? Lo del cambio de la tercera persona. Y lo del H1Z1, que será de pago al final o no lo sé. Pero bueno, sin más. Así que nada, chicos, os dejo, ¿vale? Muchas gracias por verme a todos y un saludo. Nos vemos. Chao.